Antonio, gracias a la empresa de Don Café, Cafero, hoy se paralizó prácticamente el famoso cantón y la parroquia, más que nada, como es Maricarpio que presenta. Sí, muchas gracias por la apertura, gracias por estar aquí presente en esta fiesta de parroquialización número 86. Contento porque la convocatoria ha sido aceptable por toda la comunidad maricareña, los cantones del año, y aquí estamos celebrando nuestra fiesta de parroquialización número 86. Un desfile que a los tiempos se ve bien organizado. El público respondió y nos apostamos para la estreno de la sesión solemne. Sí, muchas gracias. Sí, como menciono, es un reto que se ha cumplido. Una vez que ingresamos a la administración, tuvimos un mes de planificación conjunto a mis compañeros locales, que esto no lo he hecho yo sola, lo he hecho en conjunto con mis compañeros, el cual nos hemos movido arduamente. Ha sido un programa amplio y el cual hemos demostrado a la comunidad que somos unas personas capaces de poder liderar una parroquia. Presidente, feliz a su gente, a su parroquia, a Mariscal Sucre, también a los concejales que vinieron hoy a decirle del cantón de... Bueno, siempre he tenido el apoyo de mi alcalde, de mi prefecto, de mis compañeros concejales, el concejal rural que está conmigo apoyándome en todo. Junto al gobierno parroquial, agradecerles por tanto apoyo, agradecerles por todo ese amor que entregan a mi parroquia y a la ciudadanía. Gracias por estar aquí y estoy contenta con su invitación y con todo lo que se está viviendo ahora en esta fiesta de parroquia. ¿Qué hora va a ser la sesión en el lugar? Ya, en unos minutos, ya estamos, yo estoy apoyando para allá, entonces ya están invitados. No, va a ser en el Coliseo José María. Y luego de la solemne tendremos en la noche la presencia de la Orquesta Falconico, de parte del gobierno parroquial. ¿Dentro de las autoridades invitadas, quién estarán? Bueno, tengo todos los directores departamentales del municipio, tengo invitados especiales, mis jefaturas políticas, la cooperativa Mariscal Sucre, tengo también al cuerpo de bomberos y muchas autoridades más que están aquí acompañándome, las presidentes de las juntas parroquiales rurales del Cantón Milagro, también aquí haciéndose presente. Tengo la Conagopar y Guayas también que me está acompañando en este momento. ¿Reconocimiento? ¿Ahora? Claro, habrá reconocimiento como todos los años, siempre se reconoce a las personas que dejan un legado aquí a la parroquia. ¿Tu mensaje final para recorriendo los cantones a través del canal YouTube? Gracias a los cantones aledaños, son bienvenidos a mi parroquia, muchas gracias por estar presente en esta actividad. Gracias, Pita Lucas, para Recorriendo los Cantones. Gracias a Don Café y Café Oro, temporada 2019, hoy 18 de julio. 16.